Vamos picolanda, no mientras me veas y no puedo, picol si no veo qué tienes no podré ayudarte. Bueno, mira, hoy, qué me pasó, parece el frío que te aventaron afuera, yo creo que es una mega enfermedad, gripe y Dime cómo se cura. No lo sé. Pues algo, una medicina. Mm, neta, no estoy seguro. ¿Y si es por ellos? Eh, no lo sé. Mm, ya se vence al fuego con el fuego. No, no me enciendas fuego. Ah. Es una expresión. No vamos a prender fuego. Bueno, tal vez un poquito. Ay, me rindo. Mejor me quedo con pura gripe. Para quitar la gripe necesitamos una medicina especial. Tomamos, Tomamos algunos jugos y estas pastillas también. Y también necesito este jarabe, solo por si acaso. Uh. Uh. Eh, Espera un momento, un momentito. Uh. Um, aquí tienes. Eh, muchas gracias, pero deberías descansar. Mm. No, no, no. No, piti, no, piti, no. Debo de estar seguro que... Mm. ¡Qué cansancio! Uh. Mejor siéntate aquí mientras le hago la medicina. Bueno. Tranquilo, te curaremos rápido, bien. Ahora tomamos la taza de jarabe y le ponemos jugos. Pastillitas. Y también y, y tam, también y también un poco de jugo de Sa y también un poco de juguito de naranja. Me pregunto qué es, qué es esta ensalada. Es una ensalada medicinal en, Es un propóleo medicinal en capas. Yo no probo ensaladas. Yo no como propóleos. Te conté ayer que. Te conté ayer que una vez intimidadamente. Lo sé, ya me lo dijiste antes, pero... Pero es un pero es un hecho. Hecho dulcero. Cremoso. Bueno, creí que era otra cosa. Bueno, tengo que probarlo inmediatamente. Mm, 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 espera. Pero hay que dejarlo enfriar. Ah, porque siempre tendré que esperar. Bueno. Luego pondremos la ensalada aquí en el congelador y lo dejaremos por medio... y lo dejaremos por media hora. ¿Media hora? Ah, querida ensalada, por favor enfríate más rápido, me quiero curar. Bueno, entonces vigílala y yo me voy. ¿A ah, dónde? ¿Y qué hay de mí? Llévame contigo. Gripe o flow en inglés. Hola, hola, ¿qué estás escribiendo? Ahora, ¿qué estás escribiendo? Escribiendo tu gripe. Es un caso raro. El caso es write it. Eh, eh, ¿Qué significa? Write it significa raro. Es un caso raro. Eso sí que es muy raro. El caso es raro y esa doctora es aburrida. Lo es, creo que es un lindo personaje. Ah, mira esto. Pickle te va a mostrar algo. ¿Qué? tara ¡Wow! ¡Qué lindo capítulo! Chicos, si le encanta, presionenme un like. Ahora tendremos más likes. Bueno, sí, eso es así, pues sí. Eh, bueno, revisaremos tu ensalada. ¿O oh, vamos yo eh, ¿Tu ensalada de esta? Vamos yo, vamos yo primero. Vamos yo primero. La ensalada ahora sí está lista. Segura que no se va a poner peor. Bueno, básicamente te gustan los dulces. No, los amo y los adoro y me encantan. Bueno, entonces deberé ayudar. Bueno. Voy a intentarlo. ¡Qué rico! Bueno, ya es hora de salir. Oh, ya sé. Haré como una, con una varita mágica y saldrás. Abra cadabra. Tara. Oh, Yuppie se curó. Sí, sano de nuevo. Yo oh. Voy a bailar. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. ¿Qué, qué, qué, qué estás haciendo? Dame mi lápiz. Después, eh, chicos, por favor suscríbanse a mi canal. Me iré inmediatamente. ¿A dónde, Picol? Cosas importantes. Cosas importantes. Listo. Eh, ¿Qué estás haciendo? Mira, ya escribí la nota de la cien, de, de las cosas del médico. Por si algo te enfermas de la gripe o algo así. Bueno, eso sí que sí. Bueno, si le encantó ese video, presione un like. Y, y suscríbanse al canal y, y no presionen las notificaciones. Adiós.